bienvenidos, ya que nos encontramos precisamente en Matamoros de la Laguna Coahuila. Hemos hecho cita con un matamorense distinguido a quien hoy nos da mucho gusto saludar, y se trata del profesor Adán Vaqueiro. Profesor, buen día. Muy buenos días, mucho gusto. Saludos a todos. Profe, platíquenos un poquito acerca de el profesor Adán Vaqueiro. Bien, mi nombre completo es José Adán Vaqueiro Adame. Yo nací en la ciudad de Torreón, Coahuila, porque ahí nacíamos todos, en el hospital, en aquel famoso hospital Ejidal del Seguro. ¿En la 18? Nuestras madres se aliviaban allá. Entonces, pero bueno, aquí he vivido gran parte de mi vida. Aquí estudié mi escuela, mi formación primaria, secundaria, y luego la preparatoria. No había preparatoria en ese tiempo. Aquí en la ciudad, íbamos a Torreón, Coahuila, a estudiar la preparatoria. La mayoría estábamos ahí en la Venustiano, la PBC, en un lado de la ciudad deportiva, la famosa PBC. Y bueno, allá hice la preparatoria. Luego estudié en Ciudad Juárez. Estuve en Ciudad Juárez. Allá cursé una licenciatura en Filosofía y Humanidades. Excelente. Entonces, y luego regresé y estudié en la UANE. En la UANE terminé la carrera de psicología, y recién hace un año terminé una maestría en pedagogía. Entonces, es más o menos mi formación académica. Yo inicié en el magisterio en el 1989 ingresé al magisterio como maestro de orientación educativa. Entonces, hoy las secundarias generales, secundarias técnicas tienen, ya no se llaman orientadores, ahora son psicólogos. De hecho, yo antes de iniciar en la secundaria técnica de Gilita, donde inicié a trabajar en la SEP, estuve también en educación especial aquí en Matamoros, en el centro de atención múltiple, como psicólogo. Ahí estuve como un año y luego ya después me integré en secundarias técnicas a trabajar como orientador educativo. Es muy interesante, muy importante la labor que ustedes realizan, porque muchos jóvenes, cuando estamos estudiando, por ejemplo, secundaria o preparatoria, a veces no sabemos exactamente qué rumbo tomar, qué estudiar, y ustedes son parte importantísima en sacar lo mejor de ese niño, de ese joven, de ese alumno, para que sepa exactamente qué es lo que pudiera estudiar y desarrollar, maestro. Así es que la educación no solo es que a los alumnos les enseñe uno el contenido de las materias. Lo más importante es la formación como seres humanos. Entonces, el que hayan implementado esta figura en las escuelas ha sido muy importante. Quien lo hizo tuvo visión de lo que tenemos que hacer los maestros, porque los maestros en el aula son de todo. Es maestro, es papá, es los cuida, los orienta. Cuando tienen problemas personales, con él acuden, lloran con él. O sea, todo eso lo lleva a cabo el maestro. Llega a ser a veces la figura paterna que no tienen en casa algunos muchachos. Llega también a ser la figura que en muchas ocasiones también les provee a los alumnos que tienen muchas carencias. Sí, y a veces el maestro pues también sufre junto con ellos todo ese tipo de situaciones. Así es, sí, es que dicen, ay, los maestros ganan mucho y trabajan poco, pero es un desgaste tremendo. Ya hoy lo han visto la sociedad, los padres de familia, con la situación de la pandemia, ya se dieron cuenta que no está fácil cuidar a sus hijos.
ellos mismos como papás. Estamos hablando de un niño o dos. Sí, de un niño o dos. ¿Tienes un salón? Un maestro que tiene 40 alumnos todos los días, de 9 a 2 de la tarde, pues es muy desgastante. Y hoy, antes los papás decían al maestro, aquí se lo dejo, y si se porta mal, yo le doy permiso de que con una vara lo enderece. Y hoy no se les puede decir nada porque el alumno se queja con el papá y el papá se queja con el director y luego están llamándole la atención al maestro. Tal pareciera que los niños ahora tienen muchos derechos y pocas obligaciones. Así es. Y los maestros se tienen que cuidar más, pero su responsabilidad no la pueden dejar de lado. El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que seguir, pero lo que comentaba hace ratito, no es nada más el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino todos los demás valores que le tiene que presentar el maestro como figura y como ejemplo al alumno. Eso es más importante todavía. Leía hace días por ahí un artículo donde comentan que ahora el nivel de preescolar ya está perdiendo su esencia porque ahora los están enseñando a leer y escribir en preescolar, cuando de lo que se trata es que aprendan a convivir con los demás niños, que sepan cómo comportarse en sociedad, que sepan normas de urbanidad. O sea, eso es muy importante, con todos los valores que esto conlleva. Y ya les enseñan más a leer y escribir. Entonces, se está perdiendo la esencia también de ese nivel. ¿No sería algo más lúdico, maestro, el kinder? Sí, el juego, la convivencia. Eso tiene mucho que ver con su desarrollo personal. Entonces, ojalá que el enfoque vuelva a ser el que era al inicio. Lo que debe de ser un niño durante sus primeros 5 años es desarrollar su personalidad, no sus conocimientos, porque los conocimientos va a ir adquiriendo de manera natural. Entonces, es muy importante eso, ¿verdad? Perfecto. Maestro, desde su perspectiva, hablábamos ahorita que a veces nosotros no nos acercamos a las personas adecuadas para que nos orienten. ¿Por qué hay tanta gente que estudia una cosa pero trabaja en otra? Porque hay un desfase en la organización de la sociedad. Si nosotros aquí en la región lagunera tenemos industria, tenemos agricultura, tenemos ganadería, yo creo que las universidades que están aquí en la región deben de estar enfocadas a eso precisamente, a lo que tenemos en la región, a formar a personas que luego desarrollen la formación que están adquiriendo en las empresas que están en la región, ¿verdad? Porque pues ahora hay demasiados abogados, demasiados maestros también, y no hay trabajo para ellos. Entonces, pues sí vemos a maestros y a personas de otras especialidades que están trabajando en otras cosas, que no es para lo que se prepararon ellos, porque no hay campo de trabajo para ellos. Entonces debe haber una vinculación entre las universidades, para qué están formando a los educandos ahí, si no hay un área laboral donde se puedan desempeñar. Muy bien, todo esto es muy muy interesante y ojalá que quien tenga que tomar las decisiones pues lo lleve a cabo. Maestro, vamos a hacer una pequeña pausa en este programa televisivo, pero vamos a regresar con otra situación que también nos gustaría abordar con usted, porque precisamente en estos días dentro de las filas del CENTE se vive una efervescencia respecto al próximo cambio de comité seccional y también me gustaría que abordara usted este tema, pero será en la siguiente pausa, ¿le parece? Radio Torreón te invita a escuchar todo lo acontecido en el mundo de la cultura, en el programa Detrás del Telón, bajo la producción de Aquiles Pámanes, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Radio Torreón 96.3 FM, la radio en equipo, te invita.